este ha sido el experimento de hoy. Decidí contárselos así ahora, en vivo, digamos, no con la voz en off como suelo grabar, para mostrarles mis aciertos y mis errores. Más vale errores que aciertos porque es la primera vez que lo hago y estoy experimentando. Fíjense qué es lo que me pasó en este dedito. En este se me levantó todo, incluso el esmalte, la base y el foil, porque todavía no estaba seco. Fíjense que en los otros deditos que lo dejamos secar más tiempo, salió bastante bien. Sobre todo en este, que fue el último, que fue el que, digamos, que estaba más seco todavía. Ya que yo me pinté los cuatro dedos juntos. Empezando por este, que fue el que, por ansiosa, me pasó eso, porque yo ya lo sabía, ya que esta mano ya me la hice primero, para experimentar antes de hacer un papelón. Igual me pasó, pero bueno, son cosas que cuando uno está experimentando, pasan. Bueno, no pasa nada, levantamos todo, se levanta bastante fácil. Sin quita esmalte no hace falta. Solamente así sale bastante fácil porque el pegamento, al haber estado fresco, hizo como que el esmalte también se pusiera blandito y sale muy fácil. Así que ahora lo único que voy a hacer nuevamente, aplicarme la base, el color y el foil. Primero el pegamento, lo voy a dejar secar muy bien y luego sí voy a aplicar el foil, que es lo que les recomiendo a ustedes. Otro de mis actos fallidos fue aplicarme top coat en este, que fíjense qué feito que quedó, porque incluso se ven las marcas de donde no quedó muy bien aplicado el foil, cosa que no se nota cuando el foil está así. Fíjense que en este dedo tuve que aplicar en varios pedacitos que no me había quedado cubierto, por eso también utilicé base plateada para que quedara bien el fondo, que si faltaba algún pedacito no se notara tanto. Es otra de las cosas que les recomiendo, pero en definitiva, para, no miren este dedito, para hacer la primera vez no quedó tan mal. Lo que sí, no sé cuánto irá a durar sin una capa protectora. Voy a tener que conseguirme el top coat especial. Voy a terminar de hacerme este dedito. Por ahora les dejo un beso enorme, enorme. Espero estos errores míos les sirvan a ustedes. Y saben que el pegamento lo tienen que dejar secar muy, muy bien. Les dejo un beso enorme, enorme, enorme. Muchas gracias por ver, muchas gracias por sus likes, por sus hermosos comentarios. Y como siempre, los espero en un próximo video. Bye, bye.